Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama Otra Tarde. Como todas las tardes, junto a Matías Laviña vamos a estar acompañándolos desde ISET 18 TV. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien, un placer, Eva. Bueno, les recordamos a nuestra audiencia que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras líneas de contacto. Mati, ¿querés recordarlas? Sí. Otra Tarde, guión bajo juntos. Y el número de teléfono es 3471-580924. En ese número pueden escribirnos. Hoy vamos a tener una programación que promete mucho misterio, pero también un poco de fe. ¿Te parece si nos vamos a una pausa? Sí, dale, va. Quédense ahí que enseguida volvemos. Sabemos que los momentos de incertidumbre que estamos viviendo en el país pueden generar malestar en nuestras emociones. Podemos sentirnos estresados, angustiados, con miedo. Algunas de esas pueden ser las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. En este contexto surgen algunas personas que prometen ayudarnos a lidiar con eso. Vamos a ver el siguiente informe que nos cuenta una historia muy particular. Miles de personas acuden a él buscando un alivio a su malestar. Quienes recibieron la energía de sus manos y de sus palabras dicen que su vida cambió. ¿Puede una persona común y corriente curar las penas? ¿De dónde viene ese don? Mateo Cunio se hace llamar Ricky Maravilla. Es un hombre que tiene una vida como la de cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando alguien acude a él pidiéndole ayuda, se transforma. Y después de recibir el comprobante de transferencia necesaria para activar sus dones, pone todo a su disposición para ayudar al prójimo. Como Dios manda. Sus manos impecables están para mediar entre nuestros deseos y la realidad. Ricky Maravilla, el hombre del momento, es una persona común con un don especial. Una increíble historia, misteriosa, por cierto. Mati, ¿vos conocías, sabías algo de Ricky Maravilla? No, no sabía nada. Bueno, si te interesa conocer, te digo a vos, igual a nuestra audiencia, en el próximo bloque, el señor Mateo Cunio, o Ricky Maravilla, como se hace llamar, va a estar acá con nosotros en nuestros estudios, para contarnos en primera persona cuál es el poder que tiene en sus manos. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Como les prometimos, Ricky Maravilla está en nuestros estudios. Bienvenido, Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eva? Muchísimas gracias por traerme a este show. Bueno, un gusto, la verdad. Contanos, ¿por qué la gente acude a vos? Mira, la situación del país es muy difícil y yo creo que tengo el poder para hacerlos más felices día a día con mis palabras y con mis manos. Ahora, Ricky, hay una duda que surge entre los televidentes y toda la gente que sigue tu historia y es... ¿Por qué vos necesitás dinero para activar tu don? Mira, como te imaginarás, mis manos son muy fuertes y tienen mucho poder. Y yo si trabajo, me lastimo estas manos y se pierden todo el poder de la humanidad. Por eso mismo, yo solamente les pido un pequeño porcentaje de su sueldo para que sean cada día más felices. ¿Vos no considerás que algunas cuestiones sociales, como por ejemplo la situación económica, pueden afectar en el bienestar de una persona? Totalmente que puede afectar. Por eso mismo es que yo pido ese dinero para que cada día se multiplique eso que dan. Por ejemplo, la semana pasada me dieron 20.000 pesos por hacer trabajos y después recibieron 100.000 pesos. Ah, mirá, qué bien, qué suerte. Escúchame, Ricky, ¿es verdad que vos también recibís mensajes de almas que están en el más allá? Efectivamente, también soy médium, como se le suele llamar. Y recibo almas, puedo ver diferentes espíritus y mensajes. En este momento, ¿vos estás recibiendo algún mensaje? Yo te dije desde el principio cuando entré que noté una vibra extraña acá. Ay, y yo, cuando estaban haciendo el bloque, sentí un mensaje que estaba llegando. Y que puede ser que acá hay una persona que se llame Viviana, pues, algo así. Sí, 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 trabaja en la técnica con nosotros. ¿Sí? Me dijeron ese nombre y que hay veces que los aparatos no andan.
Vos sabés que sí, Ricky, eso nos pasa en cada programa que tenemos inconvenientes con los micrófonos, por ejemplo. Eso se puede solucionar solamente con dos cosas. Contanos. Nos tienen que depositar a nosotros, que luego les paso CBU, un módico precio de 200.000 pesos, y promocionar a todos los alumnos de primero de locución. Bueno, vamos a transmitirle este mensaje entonces a Viviana Ereñú. ¿Vamos a ver 200.000 pesos? 200.000 pesos luego de dejo el alias y el CBU. Bueno, perfecto. Nos llegó una pregunta del público también, sí, sí. Ricky, para compartirte. No sé si tenés ganas o querés parar, si estás por cansado. Favor, por ¿podés? Favor. Bien. Dice, Ricky, todo me sale mal, me siento muy cansado, estoy solo y encima ANSES no me calificó para el IFE. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Desde ya tenemos que resignar a todo dinero que poseemos y dejárnoslo a nosotros, que nosotros nos vamos a encargar de esa felicidad que tanto quiere buscar. Bueno, quedó clarísimo cuál es el camino para estar mejor. Muchas gracias, Ricky, por muchísimas habernos gracias. Acompañado. Te esperamos en otro programa. Vamos a empezar a juntar dinero. Buenísimo, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Al final de nuestro programa, pero no se preocupen porque estamos trabajando para ustedes para mañana volver a encontrarnos otra vez por ICET18TV. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestros canales de comunicación. Mati, ¿los recordamos? Sí, IG, Instagram, otra tarde guión bajo juntos, teléfono 3471-580924. Gracias, Mati, por haberme acompañado en este programa. La verdad que una tarde bastante extraña con la visita de Ricky Maravilla. Bastante extraña e inesperada, podría decirse. Vamos a ver qué pasa con los micrófonos y con la técnica de nuestro estudio. Les adelanto que mañana vamos a tener un programa cargado de música. Nos encontramos mañana otra vez por ICET18TV. Esto fue Otra Tarde.